En esta oportunidad visitamos el Portal del Campo La Finca, restaurante campestre ubicado en la vereda El Cascajal, en el kilómetro 5 de la vía Subachoque-La Pradera. El nombre del lugar ha permanecido con sus dueños por un largo tiempo. El nombre del restaurante nace en nuestro primer restaurante que tuvimos en Bogotá. Allá era un restaurante campestre, entonces surgió el nombre. Al llegar acá lo reafirmamos con el entorno. Portal del Campo es atendido por sus propietarios, quienes siempre le dan una calurosa bienvenida a todos sus clientes. Abrimos exactamente en abril del 2012. Pretendemos llegar a la gente para que descanse, tengan un día de esparcimiento, alquilamos caballos, tenemos caminatas y ofrecemos descanso. Para hoy la preparación es una deliciosa trucha a la brasa envuelta en hojas de plátano. Los ingredientes son pimentón y cebolla cabezón, tomillo, laurel y albahaca, una hoja de plátano y una trucha debidamente abierta. ¿Trucha? Esta trucha se deja marinada con el tomillo, laurel, albahaca y sal por 12 horas en refrigeración para que tome un buen sabor. Esta hoja la vamos a pasar por el calor para quitarle cualquier impureza que traiga. Además que va a ser muy fácil de trabajar porque va a quedar una hoja que fácilmente podemos manejar con la trucha. Luego va la hoja. Esta hoja debemos aplicarle aceite de oliva. ¿Cuál es su función? Su función es evitar que la hoja se pegue a la trucha. Esparcimos el aceite sobre la superficie de la hoja. Venimos con la trucha. Y procedemos a llevarla a la parrilla. Vamos a dejarla unos 4 minutos por cada lado. Como es una carne muy tierna, no requiere sino unos 7 a 8 minutos en el calor. La trucha debe ser volteada por los dos lados para que quede uniforme su cocción. Se alistan los platos para llevar la trucha en hoja de plátano a la mesa, acompañada de arroz y patacón. Procedemos a destapar la trucha para servir. Les quitamos estas hojitas de encima y abrimos. Tenemos una trucha muy agradable, muy deliciosa. La llevamos a la mesa para que sea degustada por el cliente. Agradable. El sabor y variedad en la carta del Portal del Campo se debe a que todos los platos son preparados de una manera muy particular para el disfrute del paladar de sus clientes. Todas nuestras carnes y pescados son a la parrilla, pretendemos cuidar la salud, cero grasa. Además de ofrecer variados platos en su carta, el restaurante Portal del Campo cuenta con un parque recreativo para niños y alquiler de caballos para adultos. Este restaurante abre sus puertas los sábados, domingos y lunes festivos para las personas que quieran pasar un rato agradable.